hablamos en la parte delantera del Secadero de Tabaco, un edificio de 1878 y que es bien de interés cultural en la categoría de etnográfico, que está ubicado en la calle José Reyes Martín, en el casco de Granadilla Abona, y que fue adquirido por el Ayuntamiento. Hicimos el proyecto de restauración y que conjuntamente con el Cabildo estamos acometiendo las obras para poder contar con un nuevo espacio cultural en el municipio. Como decía, un edificio de finales del siglo XIX que tuvo un uso para el secado de las hojas de tabaco cuando fue promovido por José García Torres, y que debido a la crisis de la cochinilla tuvo que cerrar la... Bueno, comenzó después de la crisis de la cochinilla lo que fue el secado de tabaco y después finalizó, como ha ocurrido tantas veces en Canarias, con las crisis de los monocultivos. En este caso, después del uso para el secado de tabaco, fue utilizado como corral de comedias, como cine, o el último de ellos fue de carpintería. Lo que queremos es contar con nuevos espacios culturales en el municipio, que avancemos en la cultura, que avancemos en poder disfrutar de nuevas infraestructuras. En este caso no solo hablamos de la rehabilitación del edificio, que ya ha finalizado todo lo que es la restauración del tejado, incluso del pintado, en este caso de la parte delantera o incluso de los laterales, sino que va a llevar aparejados nuevos espacios. Tenemos uno de ellos, que es en la plaza delantera, que va a ser el acceso principal, luego una plaza lateral, que la veremos ahora, que va a disponer de los baños, que ya están finalizados, y la última de las secciones, que va a ser un mirador hacia la zona del barranco, que incluso se podrá ver pues lo que es la propia iglesia o incluso la zona de Guajara. En este sentido es importante, ya no solo como propio espacio cultural que vamos a tener en el municipio, que lo tendremos destinado para poder disfrutar conciertos, para ver exposiciones de artes, presentaciones de libros, en definitiva, un nuevo espacio que permitirá no solo a los granadilleros y granadilleras, sino a todos los visitantes que disfruten de, ya solo como joya, no solo como joya arquitectónica, sino también como espacio multifuncional. Y como decíamos, esto lleva aparejado no solo la construcción de plazas, de baños, o de la propia rehabilitación del edificio, sino también la restauración de este tramo del Camino Real, porque pasa justo por aquí. Por lo tanto, deseamos que aquellos que quieran hacer deporte, que estén vinculados también al turismo activo, puedan disfrutar de las exposiciones que aquí hagamos y de todos los actos. Dentro de muy pocas semanas lo vamos a tener operativo, porque se han retrasado las obras en este sentido por la paralización que tuvimos durante el COVID, pero bueno, estamos en plazo en estos momentos y si todo va bien, el próximo mes de julio estará finalizado y estará ya para planificar para ya el nuevo año, cuando pasemos toda esta situación de ese nuevo espacio, como decíamos, contentos en este sentido porque podamos verlo y Granadilla cuente con un edificio que podía haberse visto en el suelo porque desgraciadamente tenía el tejado afectado y que sin embargo se ha conseguido restaurar y que se va a poner a disposición de todos los granadilleros y granadilleras.